Qué gusto tener a Carlos Germano, gran analista político, para pensar un poquito el país que estamos caminando con tantos problemas. Amigo, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te trata el frío? Terrible. ¿A vos? Viste, uno está más grande y te duele, ¿viste, el frío? Ah, Dios, por Dios. Ya es tema. Cuando tenemos más de 50 ya es un tema, ¿viste? ¿Cómo te va? Bien. ¿Dónde estás vos ahora físicamente? Tengo una actividad en Mar del Plata. Oh. Y vine ayer y te digo que... Tremendo, ¿no? Sí, una actividad salió y temprano ahora estoy, por suerte estoy... Mar del Plata es una de las ciudades donde a cierta temperatura se congela el agua de la fuente, ¿eh? Ojo. Sí, no, terrible, terrible. Pero bueno, nada, ¿qué querés que te diga? Bueno. Acá estamos. Carlitos, a ver... Por supuesto quiero hablar del tema del Pacto de Mayo, bueno, la Argentina política, pero les vengo preguntando a los grandes analistas políticos argentinos, y obviamente te incluyo y sabes cómo te valoro, ¿cuál es tu mirada con relación al caso Loan en cuanto a por qué estamos tan pendientes de este caso y no de otros? Porque lamentablemente no es un caso aislado, no es una aguja en un pajar, esto lamentablemente se repite con mucha frecuencia, hay otros casos activos, muchos lamentablemente. ¿Por qué no nos convoca tanto este caso particularmente? ¿Cómo lo analizás vos? Yo lo que creo es, a ver, primero es que reúne algunas condiciones, una opinión pública, digamos, bastante perdida, ¿no? Una opinión pública en el sentido de que está en situaciones, en muchos sectores límites, con cambios de tendencia y de profundidad nunca he visto. Mira, yo hace más de 30 y pico de años que estoy dedicándome a este tema, Gustavo, y hay dos temas que a mí me llaman poderosamente la atención de los cambios, y después voy específicamente al tema Loan. Primero, hay un cambio, te diría, de raíz, donde dura 7 de cada 10 argentinos históricamente pensaron que el Estado Nacional tenía que ser el motor central de la economía argentina. Post pandemia se empieza a producir un cambio importante y hoy, 2024, 6 de cada 10 argentinos empiezan a pensar que la actividad privada, el capital privado, tiene que ser el motor de la economía argentina. Ese primer dato es un antes y un después. Que empezás a entender algunas cosas de lo que están sucediendo en el país. Segundo tema, que para mí ahí es la ruptura histórica de lo que es la movilidad social ascendente y empezar a pensar claramente otro cambio de paradigma y de final de ciclo muy importante. El 63% de los argentinos se consideran clase baja, cuando históricamente lo aspiracional de la sociedad argentina era la clase media. Eso empezó a quedar de lado. O sea, lo que estoy diciendo es cambios, te diría, de una profundidad y de una magnitud nunca visto en la historia argentina. En ese escenario, vos tenés situaciones que empiezan a aflorar y que históricamente vienen pasando, y más en lo que es el NOA y el NEA. O sea, el noreste argentino y el noroeste argentino. El tráfico de niños, compra de niños, en forma ilegal, adopciones. Esto me parece que era lo no hablado. Todos lo sabían, pero era no hablado. En muchísimos grupos sociales o familiares o amistades... había situaciones irregulares en adopciones. Esto lo hemos vivido durante años. Lo que quiero decir es que la sociedad argentina está en un proceso de cambio que está abierto. Yo no sé cómo desemboca todo esto y cómo termina. Si no, era muy difícil entender una personalidad y un personaje como Milei, presidente de los argentinos, que rompió todo tipo de cánones. A eso le tenés que agregar lo que históricamente son las investigaciones en la Argentina, tanto justicia como policía, que siguen la línea en común, y más cuando hay familias o situaciones de gente
de familias con un nivel adquisitivo y cultural muy bajo, como es el tema de la familia Peña. Uh-huh. Digo, toda esta situación, y el otro tema que yo también no lo puedo obviar es cómo funciona la justicia en la provincia y cómo en provincia en la cual el año que viene hay elecciones, donde tenés más de 20 y pico de años de la Unión Cívica Radical en el gobierno, con justicias totalmente amañadas, justicia totalmente digitadas a dedo, y en el cual responden específicamente a los poderes de turno. Esto no pasa solamente en Corrientes, pasa en casi todas las provincias argentinas donde tenés líderes o gobernadores o partidos políticos afianzados después de con periodos largos. Yo te diría que son situaciones en el cual hoy la sociedad necesita algo distinto. Yo te diría, el tema Loan hoy está, porque los medios también están viendo, estaba viendo el otro día en redes sociales la inserción de TN con visualizaciones que realmente me impactaron. No recuerdo el número ahora, pero, o sea, con respecto a lo que era el tema, lo mismo que las otras señales, pero me quedó TN por el... No porque estoy hablando con vos, te digo, pero te digo, Gustavo, me llamó la atención el seguimiento de una sociedad, o sea, que indudablemente te diría, está necesitando desahogarse de otros lugares, porque la situación social es muy fuerte, y te diría más, te agregaría que si el próximo domingo Argentina es campeón de América, yo te diría que va a ser otro explosión de algarabía, que me animaría a decir, hasta gente en la calle festejando. No tengas duda. Están necesitando, viste, desahogarse de una situación muy dura en el cual no se animan a todavía no hay ánimo de romper totalmente con el gobierno por lo que está pasando, porque realmente lo de las alternativas políticas que están enfrentadas al gobierno cada vez están más lejos de las necesidades de la sociedad. Lo dejo a Raúl, que tiene varias preguntas para hacerte, pero me quedé pensando en esto, coincido 100% en todo lo que vos decís en materia social. Ahora, en materia política, la política quizás, obviamente, porque el curro quiere seguir activo, querrán seguir comiendo de la que comieron siempre, pero la clase dirigente parece estar en otro canal. Entonces, está en otra cosa. Por ejemplo, vos le decías recién lo de Valdés. Lo de Valdés es vergonzoso en cuanto a la necesidad imperiosa que nos vayamos de Corrientes. Entonces, hace ya más de una semana, salió a decir claramente, ya habló la Udelina, listo, ya está, caso cerrado, hasta luego, nos vimos en Navidad. Y claro, es una locura. Que esto no significa que quizás Valdés sea un buen gobernador en cuanto a... Porque la verdad, yo he caminado a la provincia, hay varios emprendimientos que tienen que ver con producción y demás que son interesantes. Pero ojo con llevar la política a feudos, ¿viste? Porque no es así. No es como vos querés, sino como la sociedad dicta, ¿no? Coincido plenamente. El tema también ahí tenés que agregar, y no me quiero extender mucho para poder hablar con Raúl también, es que pensá que mayoritariamente en esas provincias feudos el trabajo público es el ordenador economías provinciales. Claro. Y ahí es donde empezás a encontrar situaciones que, viéndolo desde centros urbanos importantes, uno dice, che, pero ¿qué pasa acá? Y esto es en todas las provincias. Vos fíjate, no es casual que el año pasado, después de 40 años se perdió San Luis, después de 20 años Chubut, y Entre Ríos, 32 años Santa Cruz, 20 años San Juan, o sea, hubo resultados que realmente llamaron la atención, ¿no? Carlos Germano, ¿cómo te va? Es un placer enorme saludarte, ¿cómo estás? ¿Vos sabés igualmente, que... Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, mijo, todo en orden, todo en orden. ¿Vos sabés que me quedé pensando en esto que vos comentaste, que la clase media, si querés, se
empieza a autopercibir, es una palabrita medio de moda, como parte de la clase baja, ¿no? El 63% de este país cree que es clase baja. La verdad que es un dato sorprendente y tal vez tiene que ver con otra palabrita que tiene cierta o se está usando bastante ahora, que tiene que ver con el sinceramiento, ¿no? En una de esas, estos cambios de la sociedad representan realmente un sinceramiento, como tal vez, y acá viene la pregunta, suceda con Loan, ¿no? Digamos, sincerarnos y entender que en una de esas desaparecer, y no digo este verbo de casualidad, desaparecer, chicos, es también parte de una industria lamentable, ¿no? Y nos coloca en una situación donde claramente se sincera la falta de cultura, de educación y de moral en este país, ¿no? Sí, yo, digamos, coincido con lo que estás planteando. Por eso digo, es un momento muy especial, que por ahí cuesta abstraerse y tomar distancia en el análisis porque somos protagonistas de este momento histórico. Claro. Pero lo que sí está claro, Raúl, Milei presidente fue un antes y un después. Seguro. En otros ciclos históricos era impensado que un personaje, yo lo llamo personaje, a mí yo lo que le estoy exigiendo hoy al presidente Milei que actúe como presidente, que deje un poco de lado la campaña permanente, porque la campaña permanente es personaje y para mí uno de los ejes centrales de una presidencia son las relaciones internacionales. Y es donde empezamos a hacer a tener problemas con demasiada muy muy asiduo está pasando esto, pero digo, hay un cambio de época, hay un cambio de paradigma donde la sociedad está buscando otras necesidades, está necesitando nuevas utopías y el estamento Estado, las instituciones siguen, digamos, actuando como si nada hubiera pasado en la Argentina. Y la Argentina están pasando muchas cosas y creo que el tema Loan está en ese escenario, ¿viste? Me quedaba pensando, y perdón que meta acá una mínima cumbia, en lo que realmente no siento que no se le da demasiado bola, pero es cierto esta cuestión que tiene que ver la relación de la Argentina a nivel internacional, ¿no? No vamos a quedar sin embajadores si siguen llamando a consulta. Y sobre todo, no solo ocurre con Milei, digo, deberíamos tomar conciencia en una de esas que vivimos en un país que, por ejemplo, visita a Lula cuando en el poder está Bolsonaro, ¿no? Claro. Y luego visita a Bolsonaro cuando en el poder está Lula. Digo, algo nos pasa. Pero totalmente, porque esto yo le decía el otro día a un colega tuyo, esto no es solamente Milei, esto lo hizo Alberto Fernández, claro, también. Claro, Alberto Fernández, los dos primeros años no tuvo ninguna relación con Bolsonaro, es más, fue en plena campaña, cuando el actual presidente de Brasil estaba detenido, estaba preso, a visitarlo y sin saludar al presidente de la República Brasilera, o sea, digo... La doble vara de este país es tan hermosa, ¿viste? Claro, no, pero lo grave de esto, Gustavo, lo grave, Raúl, es que representa la institución, ¿viste? Es fundamental, las instituciones son fundamentales, el presidente de todos los argentinos, o sea, no pasa solamente por la ideología por lo ideológico y lo que piensan, o sea, necesitan, o sea, respetar, ahí está tu juego, que hay que respetarlo, ¿no? O sea, digo, todo este escenario que está montado, pero lo que sí creo es que ya hoy es Corrientes, pudo haber sido en otra provincia, siguen manteniendo los mismos estamentos de un poder muy arraigado, y cuando hay sectores populares o sectores cultural y económicamente bajos, en general se ve lo que se está viendo en el caso Loan, ¿no? Con investigaciones muy, muy endebles, sin darle ningún tipo de importancia. Acá creo que el gran cambio que se dio es que lo tomó la justicia federal, se involucró el gobierno a través de la ministra de Seguridad, creo que eso le dio la fuerza necesaria para poder seguir una investigación que si no, yo creo, se hubiera caído definitivamente y pasaba a ser un tema más, como fue, no me acuerdo ahora el nombre, pero ¿te acordás lo de San Luis, la chica que desapareció, que no recuerdo el nombre de la familia, pero que fue muy fuerte primeros días y después directamente entró en el olvido? Y bueno, yo hoy ni me acuerdo ya
el nombre de... ¿Lo de Sofía Herrera? Sofía Herrera. No, Herrera, sí. Y prácticamente nunca más nos enteramos qué pasó. Uh-huh. Una investigación que para la mayoría de la sociedad argentina, que fue de alto impacto en un momento, después quedó totalmente abortado. Hoy creo que la aparición de Patricia Burri, fundamentalmente al ir una o dos veces a Corrientes, poner las fuerzas federales, que esté Gendarmería, que esté la Policía Federal, todavía le sigue edad, y la presencia masiva de los medios de comunicación nacional. Creo que esto es lo que todavía hace más de 20, casi va a estar prácticamente dentro de esta semana, creo que se cumple un mes, porque estamos en el más de 20 y pico de días. Le siguen dando esta fortaleza a un tema que te digo, Gustavo, digo, Raúl, yo creo que son realidades en todo lo que es NEA y NOA, claro, históricas, ¿no? Carlos, querido, como siempre, un placer tenerte. Abrazo enorme. Bueno, gracias, abrazo, termino bien el día. Chau, chau. Gran abrazo. Carlos Germano, uno de los grandes analistas políticos, pensando la Argentina de hoy tan difícil, uh-huh, y dando su mirada con relación a por qué nos está afectando tanto el caso Olón. Porque quizás, y coincido, como bien piensa Carlos, estamos en un momento disruptivo de la historia, sí, sí, argentina. Hay cambios. Es difícil de verlo porque somos protagonistas. Y como somos protagonistas, pero no vemos esa ola. Es verdad. Pero claro, hay gotas que rebalsan el vaso, ¿no? Y lo de Loan es esto, que nadie se confunda. No es una gota en un vaso, es la gota que rebalsó el vaso. Uh-huh.